Buenas, ¿cómo están? Estamos dando inicio a otro programa más, el programa número 275 de Creadores, este programa en conjunto que hacemos entre Librería Cervantes y Primeros Pasos Ediciones para difundir el arte y la cultura local. Y hoy día estoy con don Máximo Muñoz, quien es cantor. Bueno, él nació el 15 de mayo de 1949, es cantautor autodidacta de la ciudad de Coya desde que aprendió a escribir. Su pueblo y su mujer son sus principales fuentes de inspiración. Tiene más de 400 canciones propias y dos discos, uno que hizo con su hermano poeta Vicente Muñoz titulado Los Collinos y el segundo en solitario solista titulado Coya. Don Máximo Muñoz, bienvenido a Creadores. Gracias, gracias por invitarme. No, pues a usted. Don Máximo, me dice usted que canta desde que aprendió a leer, sí, a escribir. A escribir, sí, exactamente. Bueno, eso, siempre fui muy sensible a la música. Accidentalmente, cuando niño, muy niño, escuché óperas y también cuplés. Y fueron temas que me marcaron mucho. Por ejemplo, antes de saber escribir, un tema, el concierto en re menor, para bien orquesta, que yo en ese momento no tenía idea de quién lo hacía. Pero quién era el autor, nada, no tenía ni concepto de música clásica, pero el tema ese de Tchaikovsky me llegó al alma, sí. Y esos temas me marcaron. También otro de, y muy temas muy variados, por ejemplo, Margot Loyola con un tema que fue popular en los años 60, Olvidan, que me llegó al alma, sí. Y fui muy sensible a la música. Y también mi sensible a mi entorno, que era mi pueblo, las montañas, los ríos, ¿no? Y siempre tuve esa necesidad de hacer algo. Cuando empecé a escribir, cuando aprendí a escribir los primeros, en el primer año hice una primera canción. Y después continué en el tiempo. Pero nunca tuve intenciones artísticas, solamente escribía nada, no seguí nunca el estilo. Como me gusta mucho la música tradicional europea de los años, o sea, sobre todo el Mediterráneo, la música española, la griega, la italiana, ¿ya? Reconozco, pero a mí me gusta el folclore, yo soy folclorista. Sí. Me gusta la música del folclore nuestro, que para mí es lo más lindo que hay, ¿ya? Entonces tengo ciertas influencias, pero que yo no me las propuse, sino que se me dieron por ese asunto, ¿ya? Nunca me traje una línea, no tuve un estilo, nunca traje un estilo, nada. Y escribí lo que sentía y cómo lo sentía en el momento. Siempre lo hice, o sea. Bueno, después me hice faenero, hice la faena, estaba en varios lugares de Chile. Y pero nunca abandonó la música. Nunca la música, es parte mía. Siempre y voy a morir con ella. Eso. Claro que tiene, sí. Eso es lo que tiene. Pero no tenía una proyección, nunca me he proyectado, nunca he estudiado nada. Solamente aparece una canción. Siempre tema. De manera autodidacta. Autodidacta. ¿Y la guitarra, cómo empieza usted a manejar, a conocer el instrumento? Bueno, en la casa de niño había guitarra en la casa. Mi madre tocaba la guitarra, pero ella tocaba en estilo traspuesto. Yo vine a aprender. O sea que artísticamente igual había algo, claro, que heredó de sí, su de todas maneras. Pero yo vine aprendí a tocar guitarra de los 16 años. Ya. Y como me gustaba mucho, me fue muy fácil aprender, pero aprendí solo. Nadie me enseñó, por ahí agarré unas notas. Pero yo aprendí tocando, buscando darle música a mis temas. Incluso la primera canción que toqué en guitarra era un tema mío, que lo hice, siempre me ajusté. ¿No? Y de ahí seguí. Hasta el día de hoy, sí. Hasta el día de hoy, claro, y ya no voy a parar, ya, o sea, es parte de mi vida, ¿no? Es lo que lo llevo muy dentro y me gusta mucho. ¿No? Oiga, bueno, mencionaba yo que su mujer y su ciudad, Coya, ha sido su gran inspiración, ¿no? Las temáticas de sus temas. Sí. ¿Cuáles son los más habituales? Bueno, como decía, Coya y mi esposa, ¿no? De Coya soy un enamorado del pueblo. Desde niño lo fui, desde niño los cerros, los hoteles, siempre anduve, tuve la suerte de andar con mi padre, recorrer todos los alrededores de Coya, conocer mucha gente. Es naturaleza muy linda. Sí, pues también, ¿no? Entonces, la cordillera, todos lados. Me inspiraron. Y le canto a eso, ¿no? Ha hecho solo guitarra, inspirado en los esteros, los ríos de Coya, en los campos, que tengo aquí en el CD, tengo tres solos de guitarra.
también, pero la principal musa también fue mi mujer. Desde que la conocí me enamoré de ella y llevamos 40 años casados. ¿40 años? 40 años, sí, tenemos 3 hijos y hemos vivido enamorados toda la vida. Y ella entonces también, hay muchas canciones que están dedicadas. Muchas. Y probablemente al amor que ella inspira también. Lógico. La familia, los hijos. Bueno, lo cotidiano de alguna manera también está dentro. Sí, sí. Es que yo todo lo hago canción. Lo hago canción. Sí, a mi hija también le escribí una canción a ella. Todo lo. En fin, pero escribir es parte mía, voy a hacer. De repente, cualquier motivo, una. Cuando en la faena algún motivo estaba aquí en la Vega Central, donde ahí escribí mucho en la Vega Central, en Santiago, y en la faena, en la minería principalmente, yo soy topógrafo, entonces, y también soy autodidacta, empecé como a la NIFE trabajando, o sea, no tengo título de nada, en todos los sentidos fui una autodidacta. Perfecto. Don Máximo, nos toca irnos a comerciales, pero de vuelta tenemos mucho que hablar, tenemos muchas canciones de las cuales conversar, ¿no? Y por ahí he escuchado un par de temas también. Así que nos vamos a comerciales, no se vaya, seguimos. ¿Escribiste un libro y no sabes dónde ni cómo editarlo? Primeros Pasos Ediciones lleva 10 años editando libros y revistas de autores de la región y del resto del país. Excelente calidad de impresión, diversos formatos, asesoría y difusión. Más de 100 títulos publicados avalan nuestro trabajo y un sinnúmero de iniciativas destinadas a difundir y valorar el arte local. Primeros Pasos Ediciones. Encuéntranos en primerospasosediciones@gmail.com. o llamando al 8781-2952. Rancagua, Mundial de Chile, 1962. Inglaterra, Argentina, Bulgaria, Hungría. Rancagua, Copa América de Chile 2015. Venezuela, México, Ecuador, Colombia. Después de 50 años, volvemos a ser sede de un torneo de selecciones. Los sueños se cumplen. Con esperanzas, deseos, sacrificios y trabajo. Mucho trabajo. Prometimos un nuevo estadio. Y cumplimos. Prometimos más deporte. Y cumplimos. Prometimos. Y cumplimos. Hoy Rancagua es sede oficial de la Copa América Chile 2015. Tintas nace por la necesidad de cuidar nuestro medio ambiente, recolectando cartridge y toners vacíos para su posterior reutilización. En Big Tintas encontrarás tintas, toners, cintas para impresoras y fotocopiadoras, recargas, productos originales y alternativos. En todas las marcas: Epson, Canon, Lexmark, HP, Xerox, Brother, Oki, Samsung y por supuesto a los mejores precios. Encuéntranos en Rancagua, en Astorga 409, local B, y en Viña del Mar, en Viana 637, local 145, Paseo Cauciño. Librería Café Cervantes, ubicada en el Paseo de Independencia de la ciudad de Rancagua. Con más de 60 años de tradición familiar, entregando a sus clientes una amplia variedad en artículos de oficina, escolares, papelería y juguetería. Los invitamos a conocer su segundo piso, en el que podrán disfrutar del placer de la lectura en compañía de un buen café y que junto a otros productos y sorpresas le harán despertar los sentidos. Cervantes, la más grande y tradicional librería de Rancagua, ahora con una nueva cara y la calidad de siempre. Continuamos en Creadores, estamos con don Máximo Muñoz, cantautor de Coya, amante de su ciudad, amante de su mujer también, muy bien. Y bueno,
vamos a seguir hablando de esto. Uh-huh. Usted tiene, y lo había mencionado yo en la presentación, más de 400 canciones. Sí, sí, más, wow, o menos. Más o menos 400. Yo no sé cómo, bueno, me imagino que las tiene escritas por recordarse 400 canciones. Sí, la mayoría las tengo escritas. Las tengo todas, las tengo ahí en cuadernos, borradores, metidas, pues las tengo escritas. Fantástico. Cuénteme de ellas, ¿cuáles les gustaría destacar? Bueno, en esta ocasión, amigo, la canción Acoya que le hice, que en Coya incluso algunos vecinos quieren que la haga, sea el himno de Coya. Mire. ¿No tiene himno Coya o sí? No tiene. Ah. Entonces algunos han propuesto. ¿Y qué estamos? Bueno, la gente, si la gente lo ve, yo encantado, me sentiría muy orgulloso, sería muy, un honor muy grande para mí. Claro que sí. Ah, que, claro. Mire, qué mejor que un coyino de corazón, enamorado de su tierra, sí, sea el encargado de tener, de hacer, uh-huh, y de mantener el himno. Sí, claro, que para mí Coya lo es todo, en realidad es mi... yo estuve fuera de Coya como 10 años, ¿no? Me fui de niño y volví a los 20 años. Coya es mi paraíso, es mi lugar, es mi medio ambiente. Es como para el peso pecera, ahí estoy... Y con sus cerros, sus ríos y mi familia, porque tengo a Dios gracias, soy un hombre feliz. Tengo 3 hijos, 4 nietos, grandes ya. Y soy un hombre muy de familia, muy apegado a la familia. Oiga, ¿y qué otras canciones que le gustaría mencionar, por ejemplo? A ver, la primera que le hice a mi señora cuando la pretendía. Pero hay varias, hice una, La historia de Coya. Es una canción larga, es una especie de cantata, pero relato la historia de Coya desde el principio hasta el paso de los gringos, cómo nació Coya. Eso. Y eso porque soy un pseudo historiador de Coya, pero de la historia oral, de la que montaron los viejos, los arrieros, los mineros, de mi familia. Y la que se vive. Y la que se vive. Entonces, claro. Esa... Y hay canciones, hay una que por mucho tiempo gustó, se llamaba Paloma, que la escribí cuando trabajaba en la Vega Central. Yo le canto a las niñas, al hombre, sobre todo a la mujer joven que se va, porque bueno, en esos tiempos soñaba con ir a la ciudad, al hombre que busca un nuevo horizonte, al hombre que sufre una decepción amorosa y se va. En la Vega Central tuve mucho tema cuando estuve en la Vega Central, ¿no? O sea que de ahí me inspiraron muchos temas. Perfecto. Oiga, ¿y toquemos un temita, pues? Ya, pues. ¿O no? Sí, me parece. Bueno, yo creo que he hablado de Coya. Debería cantar el tema Coya. Claro que sí. ¿Te parece? Me parece. ¿Qué vamos a escuchar? Coya. Coya. ¿Qué crees? Coya es tu cordillera, cuando es primavera un soñar. Aroman tus campos los huillí, la flor del espino y el arrayá. Coya, tu río y tus puentes te hacen diferente y único. Tus casas, tus calles angostas forman un paisaje embriagador. Coya, ay qué lindo es Coya, hogar de mineros y de luz. Tus ríos forman en tu seno la fuerza que alumbra al mineral. De noche es un coro el cauce bravo del cachapuar, que en busca del mar parece cantar en la oscuridad. Tu gente minera es la primera al despertar, y antes que amanezca ya van con rumbo hacia el mineral. Y Coya, cuando es primavera,
se llena de flores y de color. Colla, el que aquí ha nacido, aunque se haya ido, ha de volver. Pues nunca te podrá olvidarte, pues ninguna parte es como aquí. Colla, eres el motivo que le dio sentido a mi vida. Yo nunca te pude olvidarte cuando estuve lejos, lejos de ti. Colla, ay, qué lindo es Colla, hogar de mineros y de luz. Tus ríos forman en tu seno la fuerza que alumbra al mineral. Eso, qué lindo. Sacó un aplauso. Gracias. Oiga, este es el tema que dice usted que hay que postularlo para irlo, ¿no? Algunos vecinos me lo han mencionado. ¿Ya? ¿No? Para la Municipalidad de Coya, entonces, poner atención porque este podría ser fácilmente el himno de Coya. Hablemos de sus dos discos. Yo sí. Los mencioné en la presentación. Sí. Uno es Coya y el otro Los Collinos. Claro, el primero lo grabé con mi hermano Vicente. Él es poeta popular en Coya, tiene y bien conocido. Nació a raíz de una visita que hicimos a una radio, a una emisora en Coya. Se puede mencionar, ¿no es cierto? Sí, ¿sí? La radio Orocoipo. Y, o sea, los dos CD nacieron en forma circunstancial. Bueno, don Arturo Jara lo escuchó, le gustaron y él nos dijo, ¿a quién que dar un CD? Nos llevó para que grabáramos, en fin, yo nunca había grabado, entonces nos llevó a un estudio y grabamos con mi hermano el primer CD. Fantástico. El segundo fue a través de, me pidieron, se hizo un trabajo de un proyecto Fondar sobre la historia de Coya, sus raíces, y la dama que lo hizo, Rosario Barcel, me pidió que le hiciera para ese trabajo una canción que hablara de Coya. Yo la música la tenía, ya tenía la idea, así que no me fue muy y empecé a hacerla. Motivado con las vivencias que tenía, los hechos, las narraciones que tenía de mis abuelos, de la gente antigua. Entonces la hice. Pero es una cantata, es larga, esa, así que no creo que. Ah, pero sí está en el CD, ¿sabes? Que le dio origen al CD. Perfecto. Súper. Nos toca irnos a comerciales nuevamente, sí, pero de vuelta tenemos otro temita, tenemos más preguntas, así que no se vaya, volvemos de inmediato aquí en Creadores. ¿Escribiste un libro y no sabes dónde ni cómo editarlo? Primeros Pasos Ediciones lleva 10 años editando libros y revistas de autores de la región y del resto del país. Excelente calidad de impresión, diversos formatos, asesoría y difusión. Más de 100 títulos publicados avalan nuestro trabajo y un sinnúmero de iniciativas destinadas a difundir y valorar el arte local. Primeros Pasos Ediciones. Encuéntranos en primerospasosediciones@gmail.com o llamando al 8781-2952. Librería Café Cervantes, ubicada en el Paseo de Independencia de la ciudad de Rancagua. Con más de 60 años de tradición familiar, entregando a sus clientes una amplia variedad en artículos de oficina, escolares, papelería y juguetería. Los invitamos a conocer su segundo piso, en el que podrán disfrutar del placer de la lectura en compañía de un buen café y que junto a otros productos y sorpresas le harán despertar los sentidos. Cervantes, la más grande y tradicional librería de Rancagua, ahora con una nueva cara y la calidad de siempre. Rancagua, Mundial de Chile 1962. Inglaterra, Argentina, Bulgaria, Hungría. Rancagua, Copa América de Chile 2015. Venezuela, México, Ecuador, Colombia.
Después de 50 años, volvemos a ser sede de un torneo de selecciones. Los sueños se cumplen con esperanzas, deseos, sacrificios y trabajo. ¡Mucho trabajo! Prometimos un nuevo estadio y cumplimos. Prometimos más deporte y cumplimos. Prometimos y cumplimos. Hoy Rancagua es sede oficial de la Copa América Chile 2015. Dictintas nace por la necesidad de cuidar nuestro medio ambiente, recolectando cartridge y toners vacíos para su posterior reutilización. En Dictintas encontrarás tintas, toners, cintas para impresoras y fotocopiadoras, recargas, productos originales y alternativos. En todas las marcas: Epson, Canon, Lexmark, HP, Xerox, Brother, Oki, Samsung y por supuesto a los mejores precios. Encuéntranos en Rancagua, en Astorga 409, local B, y en Viña del Mar, en Viana 637, local 145, Paseo Caucillo. Estamos con Don Máximo Muñoz. Él es cantautor de Coya, como le decía, amante de su tierra, de su mujer, de su familia. Y bueno, ha escrito ya 400 canciones y más. Hemos estado hablando justamente de su obra. Y yo ahora, bueno, quería preguntarle sobre los hitos más importantes de su carrera musical. ¿Cuál le gustaría destacar? Bueno, hay uno que hice en San Rafael, en Argentina. A raíz de un encuentro cultural entre Chile y Argentina por el motivo de la carretera bioceánica. ¿Cuándo fue esto? A ver, esto hace como unos 4 años atrás. Ah, sí. Mira, hace mucho. Sí, esa me gustó mucho porque nunca antes canté ante un público bien numeroso, pero la gente allá muy respetuosa, escuchó mis canciones y la escuchó con harto, me sentí muy cómodo cantando allá. Y fue muy agradable, fue una experiencia bien bonita. Fuimos varios collinos, fuimos por la radio a la altura de Coya, ¿sabes? Éramos la delegación. Yo era, en ese momento era encargado de cultura de la emisora. Y es uno de los que recuerdo. Y otro encuentro, bueno, he participado en las semanas collinas, en la semana de Machalí también, en el Machalí Criollo. Cantaba en Santiago y en los lugares que yo soy fanero, o sea, donde he ido a trabajar siempre ando con mi guitarra. Me ha pillado una semana, la semana salamanquina, por ejemplo, en Salamanca, me han pillado evento y ahí los amigos, los compañeros de trabajo me dicen, ellos me promueven. Sí, de todas maneras. Aquí también me llega nada, ¿verdad? En Tierra Amarilla, en Copiapó también canté. Qué bonito, claro. Compartir. Y aquí en la zona, fui invitado a Coinco, he estado en Quinta de Tilcoco, bueno, Rancagua también. Eso, sí. Perfecto. Tenemos otro temita más, ¿no? Sí, por supuesto. Ya, pues, ¿qué nos toca ahora? Ya. Bueno, ya que hablé de mi mujer, ya, como una gran musa inspiradora, sí, voy a cantar el primer tema que le hice a ella cuando. ¿Qué edad tenía? Yo en ese tiempo tenía 22 años. 22 años. Y ella tenía 19. Me imagino también que fue el primer tema que le hizo a una mujer. Para por lo menos para la cámara. Bien. ¿Cómo se llama el tema? El tema se llama El Delantal. El Delantal. Fue cuando yo la pretendía a ella. Fantástico. Por el camino hacia el monte, me voy remontando el cerro. Por el camino hacia el monte, me voy remontando el cerro. Atrás se queda mi pueblo con sus casitas. Y entre las más pequeñitas, tu casa
y tú también. Y entre las más pequeñitas, tu casa y tú también. Estarás muy atareada con tanto que hacer de casa, con tu delantal floreado, ese que me gusta tanto, quizás lavando en la artesa, o quizás barriendo el patio, o bajo el parrón bordando un pañuelo con tu nombre, o bajo el parrón bordando, hey, un pañuelo con tu nombre. Y estoy vagando en el cerro, por ti son todo mi sueño. Y estoy vagando en el cerro, por ti son todo mi sueño. Imagino tu presencia en todos mis pensamientos, y volando con mis ansias desde aquí hasta tu casa. Estarás muy atareada con tanto que hacer de casa, con tu delantal floreado, ese que me gusta tanto, quizás lavando en la artesa, o quizás barriendo el patio, o bajo el parrón bordando un pañuelo con tu nombre, o bajo el parrón bordando, hey, un pañuelo con tu nombre. Ay, si tu nombre y el mío estuvieras tú bordando. Qué bonito, qué lindo. Gracias. El tema a su mujer, 22 años tenía, hace mucho tiempo, ¿no? Pero uh-huh. Y lo bonito es que eso ha podido mantener ese amor. Sí. Tanto tiempo y transmitirlo en la familia que ha ido. Sí, un hijo mío, mi hijo menor la canta también en su estilo, le sale muy bien. ¿Sí? Sí, ya eso lo cantamos la familia entera, ah, los hijos. Mi hijo a todos le gusta la música. Ya, fantástico. Don Máximo, si alguien quisiera conocer más de su trabajo musical, contactarse con usted, ¿cómo lo hace? Podría ser al teléfono. Por favor, esa es su cámara. Ya, al 74-91-2045. Ya, súper. Ah, pues, eso sería la... Don Máximo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ya. Ha sido un verdadero placer tenerlo aquí en Creador. Ya, quisiera una cuestión cortita antes de... Dele nomás, ningún problema. Es que para mí, yo cuando era joven, yo cantaba, pero no era... O sea, no... A mí después de viejo me vine a... después... De los 58 años, tengo 65, empecé a cantar ya más en público. No, antes nunca lo hacía, o sea, y empezó, bueno, empecé a cantar más en público y me empezaron a invitar. Pero fue después de viejo. ¿Ah? Bueno, en todo caso, estoy muy contento por eso. Sí, pues, más vale tarde que nunca. Sí, pero nunca tuve aspiración a ser cantante, porque antes, cuando joven, debo reconocerlo, no tenía mucha habilidad, sobre todo en la parte vocal, en la voz. Entonces, no era mi aspiración. Pero siempre escribía. También he escrito cuentos, he escrito lo que se llaman tengo algunos libros guardados, o sea, escrito, pues no los he escrito. Pero tiempo también de darle a eso, ¿no? Sí, le voy a, sí, creo que es hora de, a esta edad, es hora de darle a eso. Qué bueno. Así que tengo harto escrito, poemas también escrito. Fantástico. Bueno, le agradezco mucho que me haya invitado. A usted, pues. Muchas gracias. Siempre es grato, por supuesto, tener a alguien que hace del arte su forma de vida aquí en este programa, por supuesto, y aquí tenerlo en la región. Así que así vamos terminando un programa más de Creadores. Y nos vemos, como siempre, el próximo lunes, 20:30 horas, en su programa Creadores en Sexta Visión. Chao, muchas gracias.